días a todos. Vamos a dar inicio a la siguiente charla. Contamos con Jonathan Pérez Rivas, es estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela y pertenece a la Asociación de Laboratorio de Experimentación en Espacio y Microgravedad. Os dejamos con Jonathan y esperamos que esta charla sea de vuestro interés. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros a todo el mundo que vengáis aquí para informaros sobre lo que os voy a comentar, porque creo que no solamente para Zaragoza, para la Universidad y para Aragón en general, pues yo creo que es de la suficiente importancia. Como ha dicho la compañera, me llamo Jonathan Pérez y soy uno de los miembros seleccionados como simoastronauta o simonautas para la primera misión española de simulación a mano. Lo que os voy a comentar básicamente son cuatro partes principales. Comenzaré explicando en qué consiste esta misión española de simulación a Marte, la Mars Spanish Mission, y cuáles son sus organizadores, cuáles son los objetivos de este tipo de misiones de simulación al planeta rojo. Comentaré ya un poquito más profundamente en qué consiste la MSM1 y MSM0, es decir, la Mars Spanish Mission 0 y la 1, la 0 que se va a desarrollar aquí en España y en Estados Unidos. Y ya por último ya hablaremos concretamente sobre la captación de personal para trabajar durante esa primera semana de abril en el centro de control de misión que se va a instalar aquí en la Universidad de Zaragoza. Bueno, comentar que aunque se hacen a lo largo del año varias misiones de simulación a Marte, ya de instituciones, empresas, las agencias espaciales como NASA o la Agencia Espacial Europea, la característica principal que tiene esta misión es que es la primera misión española de simulación a Marte. Es decir, va a ser la primera contribución que España haga, ya no a una misión robótica o no tripulada, sino para el desarrollo y la preparación de la primera misión tripulada que se desarrolla el planeta rojo. En cuanto a organizadores, está por una parte de Mars Society España y el LEM, el Laboratorio para Experimentación en Espacio y Microgravedad, de la cual soy presidente aquí en la Universidad de Zaragoza desde hace varios años. Y básicamente el objetivo tanto de cada uno de los dos las asociaciones como de esta misión de simulación es esa fotografía que vemos ahí en la parte derecha, es pasar de esas misiones robóticas no tripuladas a que se haga realidad, que se convierta en realidad la primera misión con seres humanos en el planeta rojo. En cuanto al Laboratorio para Experimentación Espacio y Microgravedad, se trata de una asociación no lucrativa que fue creada por estudiantes universitarios en el año 2008 y que básicamente el objetivo principal es participar de forma activa en proyectos de la Agencia Espacial Europea y de instituciones y de empresas dedicadas al sector aeroespacial. Actualmente tenemos varias delegaciones, concretamente aquí en España tenemos una delegación en Madrid, Valencia, Sevilla, Canarias y, como digo, también aquí en Zaragoza. De hecho, las colaboraciones que tenemos en el LEM, como miembros de honor, digamos, tenemos al astronauta Miguel López de Alegría, de la NASA, y a Javier Ventura Traveset, que es el director de comunicaciones de la Agencia Espacial Europea en Madrid. ¿Qué oportunidades ofrece tanto a profesionales como, sobre todo, a estudiantes universitarios el LEM? Bueno, pues he puesto unos ejemplos. El primero que sería es las torres de caída, que es para realizar convocatorias hacia estudiantes universitarios de manera que propongan un experimento que tenga, digamos, algo que ver con, o que las conclusiones que se puedan extraer sean factibles en cuestión de esos segundos de microgravedad que le ofrece esa caída durante unos metros, ¿no? En unos pequeños segundos. Son bastante bien acogidos en este tipo de torres de caída experimentos relacionados con fluidos, el comportamiento de fluidos en estos sistemas de microgravedad. También los llamados vuelos parabólicos. Tenemos también un gran referente, ya no solamente en estudiantes de la asociación de LEM, que han hecho varios vuelos parabólicos, sino también aquí en Zaragoza, antiguos alumnos y pertenecientes a la asociación LEM, que fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea en este tipo de vuelos parabólicos. Se trata de realizar un Airbus 300, una serie de parábolas, de manera que durante una serie de segundos, unos entre 20 y 20, creo que son unos 22 o 23 segundos, cada una de las parábolas apaga motores y esa caída libre provoca esa sensación de microgravedad. Durante esos segundos, no en una parábola lógicamente, sino en varias parábolas, el estudiante lo que hace es probar y recoger datos de esos experimentos
durante esa sensación de microgravedad. Luego también en el LEM organizamos organizamos la realización de experimentos para concursos de la Agencia Espacial Europea en plataformas orbitales. Es decir, experimentos que puedan probarse en el espacio, más concretamente en la Estación Espacial Internacional. La fotografía que vemos del astronauta es un astronauta de Sema Reiter que probaba en ese momento un experimento de un miembro del LEM de Valencia que fue seleccionado para probarse en la Agencia Espacial Internacional y cuyo objetivo principal era la medida de la radiación que tienen los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional. Como sabéis, ahora los astronautas están en periodos de aproximadamente unos 6 meses dentro de la ISS y es un periodo bastante amplio como para poder realizar estudios de qué radiación les llega al interior de los astronautas en el interior de la ISS y estudiar posteriormente esa ingeniería de materiales que es necesaria para conocer qué materiales son más adecuados para pantallar la radiación espacial. Abajo vemos un diseño que realicé sobre una propuesta que también me fue seleccionada para probarse también la Estación Espacial Internacional. Fue preseleccionada, no fue lanzada al espacio, pero sí que fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea entre los 21 mejores proyectos de Europa. Consistía en una vela solar, en un sistema de despliegue y de propulsión y de estabilización de una vela solar, que básicamente es un material muy fino y resistente que tras un proceso de aluminización lo que provoca es que los fotones procedentes del Sol rebotan en la misma dirección del material y se transfiere una energía. De manera que ese cambio de momento de los fotones en el material lo que provoca es un desplazamiento de la vela solar. Esto es un sistema de propulsión limpio que no hace falta, digamos que no haría falta el uso de combustible químico y que puede llevarse a cabo en un futuro para viajes, aunque no sean tripulados, pero para viajes de satélites más allá del sistema solar. Lógicamente esto tiene sus pegas porque se necesitan unas áreas de vela solar muy grandes para que pueda, digamos, recoger esa fuerza resultante de los fotones para que pueda provocar ese desplazamiento. Otra oportunidad es los llamados el concurso CANSA, es decir, es introducir unos sistemas electrónicos dentro de una lata de refrescos, de manera que se lanzan, no me acuerdo exactamente cuáles son los métodos porque no me encargo de este concurso, y se realizan medidas, es un concurso para realizar medidas ya no solo de la altitud a la que se ha medido, sino de presión atmosférica, de temperatura, e incluso también en el concurso en los que la lata de aterrizar o con paracaídas lo más cerca posible de un objetivo prefijado anteriormente. Otra manera de poder que colaboramos en la Asociación LEM y más concretamente aquí en la Universidad de Zaragoza es la construcción de satélites del Departamento de Educación de la Agencia Espacial Europea. Más concretamente el de arriba, el satélite SPRED, que se lanzó en 2007 y cuya única contribución fue la Universidad de Zaragoza. El de abajo es el satélite ESEO, en el que colaboró desde el año 2006 en el departamento de la ESA, más concretamente en el departamento de Holanda, en Noruega, y donde nos tenemos que desplazar pues, cada un par de veces al año o una vez al año, además de trabajar cada una de nuestras universidades para que lanzarse al espacio. Ahora concretamente, en particular este satélite se prevé el lanzamiento para el 2015-2016 y cuya contribución española, a pesar de que los años anteriores solamente estaba contribuyendo yo aquí como representante de España y de Zaragoza, pues parece ser que también tengo la suerte de que la Universidad de Vigo colabora en el sistema de comunicaciones. Este es el proyecto de satélite que comento. Esto lo comento como oportunidad que tengo yo aquí en esta charla de estar enfrente de estudiantes, ya no solamente de aquí de la INA, sino de cualquier centro, para daros a conocer de que, bueno, que siendo estudiante se pueden colaborar activamente en proyectos del sector aeroespacial y más concretamente con la Agencia Espacial Europea. En el 2008 se hizo ese primer diseño de satélite SEO, donde firmamos cada uno de los estudiantes que contribuimos a ese diseño y también de cada uno de los expertos de la Agencia Espacial Europea. Ahora en el 2013 se ha hecho un diseño nuevo, puesto que ha estado más o menos un año y medio paralizado por falta de financiación. Lógicamente, si tiene que paralizar algún proyecto, va a ser por un proyecto educativo, no profesional, y nos ha tocado a nosotros, pero se ha vuelto a retomar de nuevo este proyecto y ahora vuelvo a retomar los trabajos en este satélite y espero que por fin en el 2015 o 2016 yo particularmente y la Universidad de Zaragoza pues pueda tener un satélite en órbita terrestre. La forma de trabajo que tenemos es trabajamos cada uno en nuestra universidad, hay que enviar documentación técnica a la Agencia Espacial Europea y lógicamente hay reuniones presenciales que son necesarias
y que realizamos en la Agencia Espacial Europea, porque como he comentado, pues una vez o dos veces al año. Cada una de las universidades se encarga de un subsistema del satélite, pues el sistema de comunicaciones, las baterías, los materiales, los paneles solares. Y nosotros aquí en la Universidad de Zaragoza nos encargamos del análisis orbital, es decir, en el que somos pertenecientes al equipo de análisis de misión y nos encargamos de la órbita, calcular la órbita que va a llevar el satélite, los tiempos de comunicación con las estaciones de Tierra, tiempos en los que va a introducirse el satélite en el eclipse, etc. Este es el proyecto que he comentado anteriormente de Velas Solares, es otro concurso para estudiantes, creo que por falta de financiación, desgraciadamente ahora mismo en la actualidad no sé si está, espero que se vuelva a retomar, y es el Success Student Contest. Y consiste básicamente en eso, ¿no? Pues en proponer dentro de todos los módulos que componen la Estación Espacial Internacional cuál sería el más adecuado para realizar tu experimento. En particular este experimento de Velas Solares yo lo propuse en el módulo Columbus, porque si vemos aquí, ¿se ve? Esta parte de aquí es una plataforma que está en el módulo Columbus para realizar experimentos fuera del exterior. Puesto que el experimento de Velas Solares ya no solamente necesitaba condiciones de microgravedad, como tiene en el interior de la Estación Espacial Internacional, sino también las condiciones de vacío que tiene el espacio. Entonces, tenía, digamos, ese plus de dificultad de que no se podía probar dentro del módulo de la Estación Espacial Internacional, sino que tenía que sacarse al espacio. Eso conlleva un coste adicional, porque es un astronauta que tiene que hacer una actividad extravehicular y salir fuera del exterior. Otro de los trabajos que estoy también trabajando en la actualidad es acerca del Google Lunar Prize, que consiste básicamente en que he sido seleccionados a lo largo del mundo varios equipos mundiales para lanzar un robot, una competición en la superficie lunar, en el 2015 o 2016, todo depende lógicamente de la financiación que consigan. Aquí en España también tenemos la suerte de que uno de los equipos seleccionados es el Barcelona Moon Team, es decir, un equipo de Barcelona que lanzará el robot en estas fechas que comento, y este equipo de Barcelona propuso tanto a instituciones como empresas, como profesionales y también como estudiantes universitarios el robot que va a lanzarse lleve una plataforma de experimentación científica que pueda realizar pues, cualquier tipo de medición o algo relevante científicamente o tecnológicamente en la superficie lunar. Yo junto con el Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá de Henares envié el proyecto este que veis en la parte inferior, que muy pequeñito de dimensiones, lógicamente el enviar un kilo al espacio cuesta mucho dinero y cualquier gramo adicional cuesta también mucho dinero y es un coste adicional. Por lo tanto, hay que ser muy estricto con la masa y con las dimensiones que te piden para poder llevar a cabo, digamos, este tipo de experimentaciones. Se trata básicamente de 10 por 10 por centímetros un cubo donde tiene en el interior dos telescopios de silicio que sirven para la medida de la radiación en la superficie lunar. Yo lo que propuse también a este equipo fue el que en uno de los telescopios se cubriese con aluminio, que es el material utilizado por el sector aeroespacial y por el que está construida la Estación Espacial Internacional, y otro de los telescopios llevase, además de una capa de aluminio, un tipo de plástico que tras el paso de neutrones simula la química de la piel humana. De esa manera lo que podemos hacer es comparar el nivel de radiación que llevan a los telescopios y conocer si es posible realizar una base permanente en la superficie de la Luna para una base humana. Esto se realizaría en la Luna, pero también podría servir para cualquier base, por ejemplo, en la superficie marciana. Ahora mismo está en desarrollo y, bueno, lógicamente es difícil porque solamente se lanzaría el equipo ganador, pero bueno, es lo que hablo, es la experiencia y el poder participar con equipos profesionales, como en mi caso de la Universidad de Alcalá de Henares. Esto como proyectos que digamos que intentamos relanzar en la asociación LEM. La otra asociación que va a llevar a cabo esta misión de simulación a Marte es la Mars Society, que es una asociación creada por científicos e ingenieros de la NASA en el año 1998 y cuyo objetivo es el estudio de Marte para no solo conocerlo, sino también para la futura exploración humana del planeta rojo. No solamente llevan proyectos tecnológicos y científicos, sino también estudios humanos de interacción social en este tipo de misiones de simulación para poder estar preparados para lanzar los primeros seres humanos al planeta rojo. ¿Qué objetivos tiene este tipo de misión de simulación a Marte?
lógicamente es intentar encontrar en la Tierra una zona geográfica que por sus características físicas, geológicas o biológicas, se asemeje lo máximo posible a según qué zonas geográficas del planeta rojo. De hecho, en la parte superior izquierda vemos que hay dos fotografías juntas, una de ellas es aquí en la Tierra y otra de ellas es la superficie marciana. Bueno, pues quizá nos puede llevar un tiempo el poder deliberar cuál es cuál. La parte de izquierda es una foto del desierto de Marruecos y la foto de la derecha es una foto de que realizó un rover en la superficie marciana. Para este tipo de simulación, lógicamente, es intentar encontrar pues, ese tipo de análogos terrestres que pueda conllevar a estar lo más inmerso posible como si estuviésemos realmente en Marte. Y este tipo de misiones de simulación lo llevan a cabo no solamente astronautas reales de las agencias espaciales europeas, como puede ser la NASA o la Agencia Espacial Europea, sino también los llamados simonautas para realización de misiones de simulación. Este tipo de simonautas pues, pueden ser, como comento, provenientes de empresas, del sector aeroespacial, instituciones, de universidades, etc. Este tipo de misiones de simulación es fundamental para prepararse para el primer viaje tripulado a Marte, ya no solamente de manera científica y tecnológica, sino que se va a pasar una barrera que no se ha pasado hasta ahora con los sistemas de propulsión que tenemos actualmente, los propulsores químicos, el combustible químico. No hay vuelta atrás, pasado ese llamado punto de no retorno, y eso digamos que psicológicamente impacta mucho en los primeros astronautas que se embarquen en este desafío. Para eso hay que prepararse muy mucho para intentar que minimizar lo máximo posible los riesgos y que esto pueda llevarse a cabo. Lógicamente, aunque tecnológicamente y científicamente estamos mucho más preparados que lo que estaban en la década de los 60 para las misiones Apolo, las misiones a la Luna, esto digamos que es una barrera más que hay que pasar, que aunque de las áreas científicas como la medicina, tecnología de materiales, sistemas de propulsión, hay que estudiar mucho más y profundizar y avanzar. Yo siempre digo que el aspecto psicológico puede ser una de las áreas más importantes en cuanto a profundizar para este primer viaje tripulado a Marte. Tener en cuenta que se van a juntar, digamos, en ese viaje seis personas, se prevé más o menos seis personas, de convivencia durante año y medio, dependiendo de cómo sea la misión, de diferentes nacionalidades. Van a estar durante todo ese tiempo, durante un año, en superficie marciana, en los 300 metros cúbicos, donde convivir con diferentes personas de diferentes culturas y diferentes hábitos. Ya no es Marte la que se ve como un punto desde la Tierra, desde órbita terrestre o desde la Luna, sino que va a ser al contrario. Es decir, desde la superficie marciana los astronautas van a ver un pequeño puntito que va a ser, digamos, el planeta Tierra, y que psicológicamente también puede afectar. Y es un ambiente hostil, es decir, no hay nada. Los primeros astronautas van a tener alrededor las seis personas durante el año y medio o dos años en el que pueda realizarse esta misión de simulación. Perdón, misión de simulación, no, misión real. Un hándicap también tiene negativo, que es que con los sistemas de comunicación actuales, desde Marte, no hay una comunicación directa como la puede haber ahora en la Estación Espacial Internacional, sino que hay aproximadamente unos 23 minutos de retraso de comunicaciones. Esto también es un impacto psicológico grave en cuestión de que los astronautas van a tener que ser mucho más autónomos de lo que son en la actualidad, puesto que cualquier inconveniente o cualquier sistema de urgencia, de emergencia que pueda surgir, van a tener que ser suficientemente autónomos para poder resolverlo, puesto que no hay una comunicación directa, como repito. Luego va a haber un año y medio de tecnología sin contrastar. Si suponemos una estancia en superficie marciana de un año y medio, va a haber un módulo, puesto que la misión digamos que va a ir por partes, un módulo que va a orbitar el planeta rojo durante un año y medio a la espera del despliegue de los astronautas para que ese módulo de regreso lo lleve de nuevo a órbita terrestre. Esto es un desafío tecnológico, es decir, va a estar durante un año y medio orbitando unos sistemas en los que tras ese periodo de tiempo van a tener que activarse, que no surja ningún problema y volver a Tierra. Y en este tipo de misiones de espaciales de larga duración,
sobre todo una misión tripulada a Marte, se pasa de aburrimiento prolongado a una actividad incesante. O bien ya sea una actividad incesante que está programada en la actividad, o una actividad incesante porque realmente ha surgido algo de emergencia. Y eso psicológicamente también puede afectar, y hay que estar preparado para ello. Para ello se realizan dos tipos de misiones de simulación. Simulaciones en laboratorios y simulaciones en ambientes reales. Las simulaciones en laboratorios, un ejemplo lo tenemos en el proyecto Mars 500, que se desarrolló en el año 2010 en un módulo de Rusia, en Moscú. Creo que fue, digamos, bastante llamativo y se hicieron eco bastantes medios de comunicación y bastante gente conoce esta misión de simulación. Se aislaron, se encerraron, digamos, realizando esta misión de simulación seis personas, seis simoastronautas, también simonautas, algunos de ellos, creo que no sé si uno o dos sí que eran astronautas reales, para, digamos, simular todos los pasos que se realizarían en un viaje a Marte desde el despegue hasta el aterrizaje en tierra de nuevo. Todos los protocolos de comunicación, todos los protocolos de actuación, se realizaron experimentaciones científicas, tecnológicas y psicológicas dentro de la nave y, lógicamente, pues hasta ahora ha sido la misión de simulación más real en cuanto a la misión tripulada a Marte que se ha hecho hasta el momento en la actualidad, sobre todo referente al aislamiento e interacción psicosocial, digamos, entre esos tripulantes que durante un año y medio, pues estuvieron, durante 520 días estuvieron dentro de ese módulo conviviendo. Los resultados ahora mismo están a la espera, sobre todo resultados científicos y tecnológicos, psicológicamente decir, en términos generales, que fue un éxito y que a pesar de que hubo pequeñas tensiones leves entre la tripulación, no sobrepasó nada más allá como para tener que, digamos, que renunciar a la misión de simulación o a cualquier cosa que, por ejemplo, en Gran Hermano. Ambientes reales, bueno, es algo diferente a las simulaciones de laboratorios, es intentar encontrar, como he comentado anteriormente, esa situación geográfica aquí en la Tierra que por alguna característica en particular se asemeja al planeta rojo y poder llevar ese tipo de experimentaciones científicas, tecnológicas y también psicológicas. En la parte de arriba a la izquierda es la estación MDRS, la Mars Research Station, que está ubicada en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y que es el segundo análogo construido por The Mars Society. El primero es el de abajo, es el módulo que vemos en el de abajo, fue construido en el año 2000 en la isla Devon, en el océano Ártico. Aunque hay más digamos, estaciones de investigación, estos son los dos principales que ha construido The Mars Society para poder llevar a cabo estas misiones de estudio. De hecho, concretamente, la misión, la MDRS, la Estación de Investigación en Utah, es donde se va a desarrollar la misión NSM-1, la primera misión española de simulación a Marte, el 2014, a lo largo de 2014, después de la misión de simulación previa que realizaremos aquí los monegros. La Mars Spanish Mission 1. Bueno, se han seleccionado cuatro programas principales que se van a desarrollar en la Estación de Investigación de Utah, en Estados Unidos, como digo, a lo largo del año 2014. Uno de ellos es el programa de Chisme, que fue enviado por el grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla. La cuestión es construir un robot autónomo, un rover, de manera que independientemente de las características geológicas de la superficie, lo cual también es un reto tecnológico, sea autónomo para poder seguir al astronauta en esa misión de simulación y poder, por ejemplo, portar herramientas necesarias para la realización de tareas extravehiculares. De manera que el astronauta puede estar centrado en su tarea sin tener que estar pendiente de las herramientas o realmente si tiene que hacer el control de misión tiene que enviar algún dato para que este robot siga al astronauta. El otro experimento fue el MASA, que digamos, es un experimento biológico para la búsqueda de extremófilos. Fue enviado por un estudiante de la Universidad de Alicante y seleccionado. Y estos extremófilos son bacterias o vida microbiana que puede lograr adaptarse y lograr sobrevivir a condiciones muy extremas que los seres humanos no pueden llegar a realizar, como puede ser calores extremos, una gran acidez, o condiciones también de frío, de ausencia de agua. Vamos a intentar, junto con este experimento de este estudiante de la Universidad de Alicante, intentar encontrar este tipo de extremófilos, no solamente en el desierto de Monegros, en la Sierra de Júbilo, sino también posteriormente en el año 2014
en el desierto de Utah. Ya no solamente es cuestión de encontrarlos, sino el protocolo de actuar, dónde buscarlos, cómo hacerlo y la posterior, digamos, el posterior análisis en laboratorios para poder detectarlos. El programa CERPITS es un programa mío que fue seleccionado de los cuatro programas, de hecho, además de los cuatro programas seleccionados, el mío fue el último en seleccionarse para esta misión de simulación. Consiste básicamente en intentar medir un aumento de rendimiento en las tareas de astronautas en las tareas extravehiculares, es decir, fuera del módulo, en el desierto de Utah o de Monegros en este caso. Lo que yo propuse fue mediante unos electrodos que se ponen en el cuero cabelludo, medir la actividad cerebral, esto para todas las tareas, y solamente para algunas de ellas, programar un entorno virtual en tres dimensiones que simule esas tareas que el astronauta o que el astronauta va a realizar minutos después. Pero este entorno virtual solo se consigue los objetivos a través de las ondas de relajación del tripulante. De manera que si yo no me relajo durante un tiempo predeterminado y con unas ondas de relajación adecuadas, ese entorno virtual no consigue ese objetivo. De manera que lo que se hace es predisponer a ese tripulante a situaciones incluso de emergencia, pero para conseguir los objetivos se le obliga a autorregularse cerebralmente mediante ondas de relajación, mediante sus ondas de relajación. Y posteriormente realiza esas actividades extravehiculares. Mediante una serie de cálculos yo tomo datos, o toman datos los demás en el caso de que yo haga esas tareas, e intentar medir o comparar esas tareas en las que se ha utilizado ese entorno virtual de relajación y en las que no se ha utilizado ese entorno virtual. Realizar una comparativa e intentar medir ese aumento de rendimiento. Y otro de los experimentos seleccionados, que además es también de aquí de la Universidad de Zaragoza, consiste en un estudio del impacto psicológico que tienen los tripulantes en esta misión de simulación en entornos análogos de aislamiento y de confinamiento. Y también creo que hay una colaboración de la Universidad de Barcelona. Más concretamente voy a recalcar en qué consiste el experimento, el mío, que ya que estoy aquí lo cuento y creo que es una buena oportunidad. Como comento anteriormente, pues es la heterografía cerebral con aumento de rendimiento de tareas tantas en el espacio. Básicamente son dos tareas independientes en las que luego junto, de manera que por una parte es el entrenamiento mental previo con un entorno virtual de 3D, donde se va a colocar también unos electrodos secos en el cuero cabelludo y mediante las ondas de relajación del tripulante se maneja este entorno virtual y se predispone a ese tripulante a realizar posteriormente unas tareas extravehiculares. Y por otra parte, se realiza una monitorización de la actividad cerebral, una tomografía cerebral, es decir, la fotografía que vemos en la parte inferior, para conocer cuáles son las partes activas del cerebro dependiendo de cómo han sido las tareas. Si ha sido una tarea conocida previamente por nosotros o ha sido una tarea de emergencia que no teníamos ni idea de cómo realizarla en un principio, condiciones de alto estrés o condiciones de relajación previa, y realizar también pues eso, un estudio ya no solamente de si se ha medido un aumento de rendimiento o no, sino conocer para este tipo de misiones de simulación a Marte, intentar obligar al tripulante a realizar tareas de emergencia y conllevarlo a un estrés para conocer cómo funciona el cerebro en este tipo de misiones. Para ello, como comento, la actividad cerebral se realizará en todas las EVAs, es decir, en todas las actividades extravehiculares durante todos los días de simulación que se realicen, y previo a esas actividades extravehiculares, solamente en algunas de ellas, es decir, el desierto de Utah, la misión de simulación durará 2 semanas, la misión de simulación. Durante las 2 semanas se realizará un registro de actividad cerebral de todos los tripulantes y de todas las tareas que se realicen, pero solamente durante la segunda semana se realizará este entrenamiento mental previo con el entorno virtual en 3 dimensiones. De manera que yo lo que tengo es, digamos, esa comparativa de tareas en las que se realiza este entorno virtual y cuáles no. Y aparte de eso, tengo un estudio, digamos, independiente o paralelo para conocer cuál ha sido el estudio cerebral dependiendo de qué tareas. Para ello lo que propuse es medir 2 variables, el tiempo de realización de tarea y el número de errores, y que se comparen con el número de errores y el tiempo de realización de tarea previos, por el control de misión, conociendo ya esas tareas previamente. De manera que lo que se hace es una comparativa de esas 2 variables y que con esas variables y una serie de tablas y una serie de factores se introduzca en una serie de fórmulas basadas en el rendimiento. Hasta aquí es un ejemplo de una de las fórmulas de rendimiento. Hay muchas más porque va a depender de la dificultad de tarea y se realiza, digamos, ese registro en una tabla del rendimiento tanto por ciento que se ha producido en cada uno de los tripulantes y en cada una de las tareas. Lo que intentaré medir es intentar un aumento de rendimiento en las tareas en cada uno de los tripulantes. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, un llamado individuo 1, en el que la línea azul, que es, digamos, los resultados basados en tras la autorregulación cerebral, es decir,
tras el proceso de, utilización del entorno virtual, se vea, aunque sea una ligera, un ligero aumento de rendimiento en esas tareas. Y esto se realizará ya no solamente para cada individuo, sino para cada una de las tareas, e intentar ver que sea, esa evolución, digamos, de rendimiento esté entre unos niveles prefijados anteriormente de un límite superior y un límite inferior. Aparte de eso, los cálculos se basan también en los llamados ingeniería de calidad. Imagino que aquí habrá ingenieros que conozcan este tipo de cálculos de ingeniería de la calidad. Se basa básicamente en el control de la variabilidad de los resultados, de ese rendimiento y también de la media de los resultados. Lo que quiero conseguir es que si en el caso de que pase esto, es decir, que en una tarea en concreto de un tripulante o de todos los tripulantes en general, yo veo que se sale fuera de los límites establecidos del límite inferior, es decir, que ha habido un rendimiento anormalmente bajo, intentar conocer cuál ha sido la causa asignable y realizar ese procedimiento de mejora. Ese procedimiento de mejora yo lo que propongo es esa autorregulación cerebral, ese entorno virtual. De manera que consigamos, como vemos en la gráfica superior, que esa tarea 5, sin autorregulación cerebral, una vez que se ha realizado la autorregulación cerebral, sí que está dentro de los límites. En el caso de que esto sea un procedimiento de mejora y se consiga, el proceso es lo que se llama estable. Y así sería cuestión de realizar esa medida de ese rendimiento medio, esa variable media. Lo mismo, aquí tenemos un ejemplo en el que, tanto con la autorregulación cerebral como sin autorregulación cerebral, no ha sido una mejora, es decir, estamos fuera de los límites. Para ello lo mismo, ese registro de actividad cerebral me puede dar una información sobre cuál ha sido la causa asignable y proponer un procedimiento de mejora para que el procedimiento no sea estable, pero también sea capaz y tengamos una estabilidad y capacidad del proceso. Y el objetivo es esto, intentar conseguir que tras la autorregulación, esa tarea que anteriormente no habíamos conseguido, conseguir que esté dentro de los límites. ¿Qué pasa si no se consigue tras el proceso de autorregulación cerebral? Bueno, pues como comento, ese proceso, ese estudio paralelo de la actividad cerebral y de tomografía cerebral puede dar información de cuál ha sido la causa asignable, ya puede ser el estrés, la concentración, nerviosismo, incluso condiciones climáticas, o simplemente que el proceso ha sido erróneo de esa tarea. Y eso nos sirva para poder, mejorar esa tarea o modificarla para que esto no ocurra en misiones de simulación posteriores. Esto se realizará para cada tarea y para cada individuo, sin autorregulación cerebral, con autorregulación cerebral, y también se hará una distinción entre tareas conocidas previamente y sin tareas y sin conocer y conocidas previamente. Colaboraciones externas. Bueno, pues tenemos ya, por ejemplo, GECON AMSAT de Madrid, que va a estar aquí en Monegros y que también va a colaborar con mi experimento, porque les interesa mucho también realizar un registro de actividad cerebral. Se basa básicamente en un sistema personal de guía, en un sistema auditivo de percepción de tres dimensiones para personas de dificultad visual, de manera que les guíe mediante un sistema de posicionamiento global por satélite, una especie parecida al GPS, le guíe en ese entorno sónico en tres dimensiones sobre un recorrido para llegar a, digamos, a un objetivo fijado anteriormente. Y ellos proponen el realizar esta propuesta, este experimento, desviado, digamos, un poquito hacia la exploración espacial. De manera que podemos simular, por ejemplo, un astronauta que esté en Marte y que haya allí una tormenta de arena y que visualmente no tenga esa percepción visual, esté totalmente cegado y no pueda volver o al rover o a la base. Y este sistema pueda, digamos, guiarle hasta el objetivo. Otra de las colaboraciones que se va a realizar en esta misión de simulación es el sistema MECA, que fue probado en el MAS 500, en el proyecto MAS 500 del módulo ruso, en el año 2010. Esta empresa también es de Madrid y estamos en conversaciones con ellos para realizar colaboraciones también en esta misión de simulación. Básicamente es un sistema informático, inteligente, digamos, que ayuda a las tareas cognitivas de los astronautas, sobre todo en sistemas de emergencia. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo en el que el sistema MECA detecta que hay un problema de temperatura en uno de los trajes espaciales de uno de los tripulantes. Debido, por ejemplo, a que el regulador de temperatura pues, está estropeado. Para ello, el sistema MECA lo que hace es simular esas consecuencias de lo que puede pasar si ese astronauta no se pone, digamos, remedio a ese sistema de emergencia. Y se lo comunica a los astronautas que están, no solamente al astronauta, sino al astronauta que esté más cercano a él. El sistema MECA responde no solamente a la llamada a los astronautas, sino también a aquellos rovers que estén más cercanos a esos tripulantes que estén en la misión de simulación o en la superficie marciana.
y lo que hace es mandar una orden a ese rover, mandando las coordenadas donde está ese astronauta para que pueda llevar a recogerlo. De manera que el astronauta que pueda estar cerca de ese astronauta que está en sistema de emergencia, pueda aportarlo en ese rover, y es el mismo rover autónomo el que lo lleva al hábitat. Y adentro del hábitat puede realizar esos sistemas médicos de emergencia, digamos, para poder tratar al paciente en ese caso y que no pueda haber ningún, que no haya ningún problema, ¿no? La Mars Planning Mission 0, bueno, pues hemos creído conveniente los gestores y los directores de la misión realizar una misión de simulación previa a la misión que se va a realizar en el desierto de Utah en Estados Unidos. Se estudiaron otras zonas de la geografía española para realizar esta misión de simulación: Canarias, el desierto de Almería y el desierto de los Monegros. Bueno, hemos tenido la suerte de que ha sido elegida el desierto de los Monegros para realizarse esta misión de simulación, lo cual es muy importante para la comunidad autónoma y para relanzar un poquito el sector espacial aquí en Aragón, que no tenemos prácticamente nada. Cuestión de la Mars Planning Mission 0, básicamente, aunque no se van a desarrollar todos los experimentos en su totalidad, puesto que faltan desarrollarse mucho más, sí que se van a probar experimentos científicos y tecnológicos del sector aeroespacial, independientemente de que no estén desarrollados al 100%, pero también básicamente nos va a servir para conocer nosotros la organización, la logística, qué recursos vamos a necesitar en Utah, protocolo de comunicaciones y de gestión, para eso también se va a realizar el control de emisiones en la Universidad de Zaragoza, y como acabo de comentar, pruebas en experimentos de ciencia y tecnología espacial, ya no solamente experimentos nuestros, sino de colaboraciones externas. Esta, digamos, es la arquitectura general que se va a realizar aquí en el desierto de Monegros. Va a haber una carpa, digamos, que simule el centro de operaciones de campo ahí en el Sierra de Juvierre, donde vamos a estar nosotros, que se va a comunicar básicamente con los simulautas que estén ahí en el desierto de Juvierre, en la Sierra de Juvierre. Enlace vía satélite con este centro de operaciones de campo, es decir, vía internet, va a haber una comunicación con el control de emisión instalado aquí en la Universidad de Zaragoza, y también con este control de emisión habrá unos usuarios que puede ser, por ejemplo, también los medios de comunicación que se comunicarán con este control de emisión. Equipos de puestos de trabajo que se necesita. El equipo de plan de vuelo es uno de los equipos con bastante importancia que se necesita para el personal de control de emisión aquí en la Universidad de Zaragoza. Su ubicación va a estar aquí en la universidad, ya se dirá posteriormente específicamente cuál es la localización. Y esa fotografía, digamos, que lo resume todo muy bien el papel de este equipo de plan de vuelo, que es mantener un registro de todas las actividades y todas las variables de cada uno de los experimentos para programar absolutamente todo durante la misión de simulación. El equipo de apoyo a ciencia remota, responsabilidad con el control de misión para la operación y disposición de todos los experimentos, es decir, planificación también de la actividad de los experimentos, y eso conlleva también a que conozcan cada uno, científico y tecnológicamente, en qué consiste cada uno de los experimentos que se van a llevar a cabo. Este equipo va a estar ubicado también en el control de emisión de la Universidad de Zaragoza. El equipo de apoyo a tierra, que es responsable de la actual gestión en cuestión del centro de apoyo de emisión, garantizando que existen todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo adecuadamente, y también tendrá una interacción continua sobre los responsables en cuestión a los medios de comunicación que se van a poner en contacto con nosotros en la simulación de los monegros. Normalmente el apoyo de tierra no tiene por qué estar ubicado en el mismo sitio que el control de misión, pero en este caso también estará ubicado en la Universidad de Zaragoza. El equipo de comunicaciones y tecnología de la información, ubicado también en el control de misión, y que básicamente se ha encargado de la dirección de medios, sistemas de telecomunicación y sistemas informáticos. Y por último, el equipo de apoyo al campo, el equipo de campo, vamos. Trabajará, a diferencia de todos los equipos restantes, trabajará en el equipo de soporte que se ubicará en la Sierra de Juvierre, ¿vale? Es la única diferencia que tiene con los diferentes equipos, es decir, los seleccionados para este equipo de trabajo tiene que conocer que durante esa semana de simulación, si no es toda la semana, por lo menos 4 días, van a tener que estar instalados allí en la Sierra de Juvierre, donde será noche, por cierto. Y esos son los puestos de trabajo en los que nosotros demandamos durante estos días para esta misión de simulación de los Monegros, la MSM0. Un director de planificación de vuelo, que puede ser profesor estudiante, aunque para este puesto sí que se convendría que fuese profesor, pero no pasa nada que fuese también estudiante, con conocimientos de dirección de proyectos y prevención de riesgos laborales. Un director de soporte remoto de ciencia, profesor o estudiante.
con conocimientos de geología, biología, robótica, telecomunicación, dirección de proyectos y también en proyecciones no laborales. Con esto no quiero asustarle que no hace falta que uno de los, digamos, de los solicitantes sepa absolutamente de todo esto. Cuanto más mejor. Pero bueno, no es uno de los motivos para echarse atrás para no mandar la solicitud. Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación. También profesor estudiante de periodismo o de Ciencias de la Información. Administración, que conozca acerca de administración de empresas y dirección de proyectos y también riesgos laborales. Director de soporte de campo, profesor estudiante de geología, biología, robótica, perdón, no estudiante de, sino conocimientos de geología, biología, robótica, telecomunicación, gestión medioambiental, dirección de proyectos y riesgos laborales. El director de soporte de tierra, profesor estudiante, con conocimientos de dirección de proyectos, logística y riesgos laborales. Oficial de soporte, estudiante, preferiblemente que no sea de primero, de segundo en adelante. Con conocimientos básicos de geología, biología, robótica, telecomunicación, dirección de proyectos y riesgos laborales, para realizar con autonomía tareas delegadas por el director. Un auxiliar de soporte. Tiene que ser un estudiante que no hay, digamos, aquí mínima limitación en cuanto al curso. Puede ser un estudiante desde primero. Ser un estudiante proactivo para realizar tareas auxiliares del área. Y también un desarrollador y administrador, y probablemente hasta dos ayudantes, para la realización y actualización continua durante la misión de simulación del blog de la misión, de todas las, no solamente las noticias de las medios de comunicación, sino también de las actualizaciones que sean necesarias realizar en el blog. Para esto también lo mismo, tanto profesor como estudiante. Número mínimo o máximo de personas por equipo. Para el equipo de planificación de vuelo se necesitaría un director de planificación de vuelo, entre uno y dos oficiales de soporte y entre uno o dos oficiales auxiliares. Para el equipo de soporte remoto de ciencia, un director de soporte remoto de ciencia, entre uno o dos oficiales de soporte y entre uno y dos oficiales auxiliares, de soporte auxiliar. Para el equipo de tecnologías de información, un director de tecnologías de información y lo mismo, entre uno y dos oficiales de soporte y entre uno y dos auxiliares de soporte. El equipo de soporte de campo, un director de soporte de campo y lo mismo en cuanto a oficiales y de soporte y de auxiliares. Y lo mismo para el equipo de soporte de tierra, con la diferenciación de que se necesita un director de soporte de tierra. Este sería, digamos, el organigrama en cuestión al trabajo de todo el equipo en control de misión. Va a estar, por una parte, encabezado el equipo gestor, que es el que va a realizar todas las direcciones en cuestión del trabajo a todos los equipos del control de misión. Va a haber una comunicación directa con el equipo de planificación de vuelo, el cual se va a comunicar y colaborar con tareas de equipo de soporte de tierra. Planificación de vuelo también se comunicará con el equipo de ciencias y tecnologías de información y este a su vez con el equipo también de soporte de tierra. Y el equipo de soporte de tierra se comunicará con el equipo el soporte remoto de ciencia y con el soporte de tierra. Esto en cuestión del centro de control de misión instalado en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. En cuanto a la base de Ojubierre, va a haber también, tanto de soporte de tierra como de planificación de vuelo, de los equipos, una comunicación con el equipo de soporte de campo, con los simulautas en el desierto y con los investigadores principales en cuestión de colaboraciones de experimentos científicos y tecnológicos que se realicen con otras empresas. Se necesita un compromiso de disponibilidad que va desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril. Sobre todo, disponibilidad en cuestión de la semana del 17 de abril, que se va a realizar la misión de simulación a Marte, ¿vale? Durante el 25 al 31 de marzo se va a hacer una formación vía internet, es decir, a cada uno de los seleccionados se les enviará documentación sobre lo que consiste el trabajo a llevar a cabo, ¿vale? Y cómo realizarlo y una serie de indicaciones que se enviará por parte de la dirección de la misión de simulación. Durante el día 1 y 2 de abril sí que se realizaría ya aquí, con el equipo gestor, una formación del centro de control de misión, especificando ya y preparando cada una de las tareas a realizar. Y del 8 al 12, para poder, digamos, seguir trabajando en las conclusiones de la misión de simulación. A diferencia de los días de misión de simulación, sobre todo del día 4 al 7, durante los días de marzo previos y posterior a la misión, no se necesita un compromiso de disponibilidad de 24 horas. Lo que sí que se necesita un compromiso de disponibilidad en cuestión de que se esté en contacto con el equipo de dirección y el equipo gestor en cuestión de si mandan un correo electrónico pueden enviar no a los dos días o si llaman por teléfono o que esa documentación se pueda preparar en el tiempo prefijado. Pues si no, pues lógicamente
esto pues conlleva dificultades en cuestión de la realización y desarrollo de la misión de simulación. Cada uno, tanto profesor como estudiante, no sé si hay profesores aquí, espero que sí, porque normalmente este tipo de convocatorias suelen venir por estudiantes, pero bueno, también es para profesores. Si está alguien interesado en formar parte de alguno de los equipos, hay que enviar tanto un currículum vitae como una carta de motivación, entre, digamos, media página y una página, a la dirección de correo electrónico voluntarios@misionmarte.es antes del 15 de marzo a las 12 horas de la mañana, ¿de acuerdo? Esta carta de presentación tiene que estar, digamos, escrita en referente a qué motivación y qué motivos le lleva al solicitante a solicitar, digamos, el puesto en cuestión de la motivación del sector aeroespacial no lucrativo, en este caso, y también en qué puesto de trabajo estaría interesado en participar. Para esto decir que la información adicional necesaria de lo que he comentado anteriormente, porque obviamente es mucha información ahora al mismo tiempo y vamos a cruzar la puerta y no nos acordamos ni de qué equipo son ni de qué consisten, esa información está disponible tanto en la web de la misión, donde se puede descargar un PDF para, digamos, que es el llamamiento de cada uno de los solicitantes, en www, porque creo que no tengo tiempo para escribirlo, www.misionmarte.es. Aquí estará, es la web de la misión, y en el apartado MSM0 sale un PDF de descarga. Además, hace pocos minutos, antes de venir aquí, en mi blog está toda la información acerca de todos los puestos de trabajo, para que se le pueda echar un vistazo acerca de conocer cuál es el puesto de trabajo más indicado que cada uno quiere solicitar. Jonathan Peris con J y sin H, quería que lo tenía escrito, pero no lo tengo, jonathanperis.blogspot.com, y ahí encontrando la información de fechas, puestos de trabajo y cada una de las tareas a realizar. Nada más, espero que haya bastante gente que se pueda involucrar en esta misión sin precedentes, y ahora sí, si hay alguna pregunta a realizar. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues esperemos que haya muchas solicitudes y que aquellos que realicen la solicitud tengan la suerte de poder colaborar. Muchas gracias.